Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro Daya Review. Continuamos revisando figuras de Wave 2 Studio Series. En esta ocasión tenemos a número 11, Lockdown. No sin antes mostrar ese accesorio, lo cual ya es muy acostumbrado en estas figuras de esta línea, lo cual es un cartoncito que tenemos una representación o una fotografía del interior de la nave de Lockdown, de la película Edge of Extinction, si es que no me equivoco. Ahí lo tienen rápidamente. Y como ya de costumbre, tienen esta basecita donde podemos colocar a la figura que corresponde. ¿Listo, caballeros? Continuemos. Bueno, caballeros, acá tenemos nuevo molde para la figura de Lockdown bajo esta línea Studio Series. Como pueden ver, es ese Lamborghini Aventador, lo ya acostumbrado para la figura de Lockdown. Y en esta ocasión tenemos dos armas que se pueden colocar en su modo vehículo. Vamos a removerlas. Se colocan por medio de estos posecitos, por medio de estas cejitas. Vamos a remover las dos rápidamente. Las armas son del mismo color que el modo vehículo de Lockdown, color gris opaco, con algo de detalle, ahí lo pueden ver. Acá tenemos el otra arma igual, mismo color, pero tiene más detalle esta arma que la otra y eso se extiende. Listo. Y ahora sí, acá tenemos a Lockdown. Nuevamente, lo ya acostumbrado, un Lamborghini Aventador. Tanto como el cuerpo del vehículo, llantas y rines están pintadas ese color como gris oscuro, un gris opaco. Tiene un poquito de brillo. Acá se ve muy brilloso debido a la iluminación, pero no tanto. Todos los windshields alrededor del cuerpo de este vehículo son de un color smoke. No están ni tan oscuras ni tan claras. Eso es lo que a mí me gusta. Y aquí tenemos la parte frontal del vehículo. Así se puede ver que es un Lamborghini. Y acá tenemos donde fuera pintado el emblema del Lamborghini, pero simplemente tenemos ahí el triangulito ahí moldeado. Los faros frontales también están en un plástico smog. Ven nada más que chulada. Por la parte de los costados, así es como se ve esta figura. Por la parte de atrás, nuevamente, excelente el detalle ahí moldeado. Los focos traseros están muy bien pintados y delineados. Por la parte de abajo, pues ya lo acostumbrado en Lockdown, que así puede ver el torso del robot y la cabeza del robot. Esta figura rota muy bien en una superficie plana, obviamente. Y pues no hay nada más que decir, caballeros. Nuevo molde, nueva transformación para la figura de Lockdown. Y en lo personal, a mí me agradó bastante. Debo de recalcar y de volver a decirles que esas figuras ya no cuentan con la misma calidad de plástico que figuras anteriores o que líneas de figuras anteriores. Bueno, caballeros, listo, continuamos. Bueno, como comparativo, acá tenemos a más Lamborghinis. Acá tenemos la previa figura, previo molde de Lockdown Edge of Extinction Classe Deluxe. Y acá tenemos a Hot Rod TLK Classe Deluxe. Las tres figuras son del Classe Deluxe. Y acá vamos a hacer el comparativo con esta primera figurita. Como pueden ver, esta nueva figura de Lockdown es mucho más grande que la previa figura. Lo pueden ver. Acá tenemos a Hot Rod. Nuevamente es un poquitito más largo en el modo vehículo, ahí lo pueden ver, un poquitito, no mucho, pero sí, listo, y es un poquito más alto también, y mucho más alto, largo y grande que la previa figura que se nos dio ya hace tiempo atrás. Bueno, aquí tenemos esos tres vehículos exóticos y continuamos con los comparativos. Acá tenemos a otro super vehículo, otro automóvil exótico. Aquí tenemos a Stinger Classe Deluxe, al igual que Lockdown. Y como pueden ver, Lockdown es más largo, más ancho y más alto que Stinger en su modo vehículo. Acá tenemos a este que sería el molde de TLK, pero es básicamente lo mismo. Acá como que ya no hacen escala, porque este vehículo tenía que ser, creo yo que tenía que ser más pequeño y más cortito que una camioneta. Y a Bumblebee, que Bumblebee sería básicamente un poquito más grande que Jazz. Listo, y ya por último, acá tenemos una figura Classic Bojagger de la misma línea, Studio Series. Acá tenemos a Optimus Prime. Más o menos para que se puedan dar una idea de qué tan grande es esta figura. Listo, caballeros, continuemos. Vamos a proceder a transformarlo. La transformación es un poquito complicada las primeras veces que lo hacen. Ya después con maña se vuelve más fácil, ya que estos paneles están muy ajustados. Toda la parte de aquí de los laterales del vehículo está muy ajustado. Vamos a ver si podemos hacer esto rápidamente. Vamos a empezar por separar o tratar de angular esto. Ahí van saliendo, listo. Hay que hacerlo hacia abajo, de este lado igual. Separar de aquí, ahí está, y hacia abajo, ¿vieron? Y eso por ende sale por sí solo. Ahora de aquí, estos paneles de aquí vamos a separarlos. Listo. Y por ahí anda un helicóptero. Y empezamos a elevar esta parte de aquí, miren. Y elevamos esta otra parte de aquí. El frente del vehículo lo vamos a angular de aquí. Vamos a angularlo para poder colapsarlo
de esta forma. Estas piezas de aquí las vamos a esconder hacia adentro o a colapsar, como gusten. Y esto, listo. Y ahí tenemos ya el backpack o la parte trasera de Lockdown. Esto de aquí vamos a separarlo. Vamos a darle vuelta. Y vamos a hacer esto hacia adelante y esta pieza hacia atrás. Damos vuelta. Hacemos esta pieza hacia adelante y esto hacia atrás. Y colapsamos. Estas piezas de aquí no hacen clic ni nada, no hacen tap ni nada, ya que no hay nada que lo sujete, simplemente ahí sientan. Los brazos también están un poquito más complicado. Vamos a hacer esto así por unos segundos para que no nos estorbe. Vamos a hacer esto hacia adelante, esta pieza. Ojalá hayan visto, dejen. Listo, estaba así, miren. Hay que forzarla hacia abajo o hacia adelante. Que haga un pequeño clic. Esto nos va a dar la libertad de poder rotar esto mucho mejor. Y de aquí rotamos el brazo nuevamente. Y estas piezas de aquí las podemos hacer hacia adelante si ustedes gustan. Listo. Esa pieza de aquí no estoy seguro si tiene que ir así o escondida hacia atrás. Yo creo que va hacia adelante porque en su modo vehículo va hacia atrás. Nuevamente de este lado, con mucho cuidado, esta pieza de aquí. Y vamos a hacerlo así. Listo, que haga un clic, ¿vieron? Y eso nos da la libertad de poder rotarlo mejor. Miren, está más fácil de hacerlo. Y rotamos el brazo. Sacamos primero de este puestecito, lo que se me ayudó a enseñarles. Ahí tenemos un puestecito, hay que angularlo y darle vuelta. Y esta pieza la hacemos hacia adelante. Y ya nomás es cuestión de acomodar todo lo que hemos desacomodado. Y esto de aquí simplemente sienta ahí, no hace clic ni nada. Y listo, tenemos transformado en toda su gloria a Lockdown. Ok, rápidamente, articulaciones en esta figura. Tenemos algo de articulación en su cintura, y lo pueden ver. Las piernas están acá en un ball joint, pero están comprometidas debido a que esta pieza de aquí de su backpack estorba, o hacia atrás. Eso sería todo. Hacia adelante, la rodillita y el pie hacia adelante debido a la transformación. Si ustedes gustan, ¿por qué no? Eso sería todas las articulaciones por parte de sus piernas. Sus brazos están en un ball joint, pero como están muy pegados al torso, están también comprometidos para su articulación. Pueden hacer esto debido a la transformación y pueden girarlo de esta forma. El codito está en un ball joint, ahí lo pueden ver. Eso podemos tener articulación acá. Y tenemos suave debido a la transformación. Sus manos están moldeadas, no hay movimiento en sus manos. Su cabeza está en un ball joint, pero también se ve algo comprometido debido a estas piezas de aquí. Y esa es toda la articulación para Lockdown. Ahora vamos a hacer el clásico acercamiento. Vean nada más qué nivel de detalle aquí en la parte superior del torso, de que sea su pecho. Para hacer una figura de bajo costo, tiene buen detalle ahí moldeado. Excelente, las aplicaciones de pintura todas oscuras, así era Lockdown en la película. Algo como de cobre aquí. Aquí tenemos algo como azul pintado ahí. Su rostro, vamos a ver su rostro. Excelente moldeado y detallado su rostro. Vean nada más que chulada, muy fiel al CGI, lo más cercano al CGI que se pueda. Todos esos detallitos también aquí, al igual que el CGI. Chulada la figura, chulada. Seguimos mostrando el detalle acá en la parte baja de acá en sus piernas. Buen detalle, algo como de cobre también aquí pintado, miren. Muy bonita la figura, en verdad que sí, totalmente sorprendido. Es una chulada esta figura. Bueno, vamos a hacer unos comparativos rápidamente. Bueno, como primer comparativo en su modo robot, acá tenemos a Tailgate Hot Rod y la previa figura de Lockdown. Las tres figuras son de clase Deluxe. Hot Rod parece que es un poquito más alto que este nuevo molde para Lockdown. Lo que sucede es que yo tengo las piernas en ángulo. De ahí en fuera estaría del mismo tamaño que Tailgate Hot Rod. Y obviamente es más alto que su previa figura acá de Lockdown. Rápidamente, así es como podemos ver estas figuras de costado. Listo, pónganle pausa. Y así es como se ven las figuras por la parte de atrás. Listo, pues simplemente acá algo rápido con estas figuras, que es creo yo que las que más les interesa ver. Listo, continuamos. Otro comparativo más, acá tenemos cómo se compara este nuevo molde de Lockdown con una figura clase Bojager Starscream bajo la misma línea Studio Series. Acá tenemos al pequeñín Jazz en su modo robot, lo cual no es tan pequeño como ustedes piensan o dicen. Esto es porque ustedes lo pidieron. Ustedes pidieron figuras tamaño escalas, o acá las tienen, señores. No se quejen tanto. Bueno, así es como se compara con esta figura. Acá tenemos por parte de Generations Power of the Prime Swoop, clase Deluxe. Y acá atrás tenemos a Ratchet, clase Deluxe, misma línea, Studio Series, mismo tamaño. ¿Y por qué no?
porque acá lo tenemos y eso hay que mostrarlo, a Bone Crusher Clase Deluxe 2007. Listo, ahí los comparativos rápidamente. Bueno, caballeros, a mí siempre se me olvida mostrar sus accesorios, sus armas. A mí me gusta más concentrarme en mostrarles la figura. Sus armas es como lo de menos para mí. Bueno, acá tenemos que se colocan por medio de este puestecito en cualquiera de los puños. O también pueden colocarla acá a los laterales, al igual como los traía en su modo vehículo. Tenemos que es una tipo como de espadita o cuchilla. Y ese tipo como de ganchito acá. Y listo, esta figura no trae ese accesorio como la previa figura de Lockdown, que se colocaba en la cabeza para simular ese cañón que salía de su pecho y se transformaba y todo eso. Esto acá no sucede, esto no pasa. Y bueno, caballeros, yo estoy muy contento con esta figura. Me agrada bastante todo ese detalle moldeado en su modo robot y todas esas aplicaciones de pintura excelentes para su modo vehículo. Es lo que lo hacen una muy buena figura. Ahora, muchos de ustedes dirán que el Perro Kill es superior. Así es, lo reconozco, yo lo tengo. Yo no he visto reviews, pero he visto fotografías y yo sé que esa figura es una brutalidad de belleza. No se puede comparar con esto. Ustedes no dejen de comparar una figura de bajo costo. Esta figura cuesta como $20. Un Pro Kill, ¿cuánto puede costar hoy día? Unos $150. O no hay nada en comparación con esas figuras. Simplemente que para mí esta es una verdadera chulada. Muy contento y muy complacido con esta figura. Como siempre lo he dicho, estoy totalmente feliz con lo que está haciendo Takara en conjunto con Hasbro en darnos esta línea Studio Series. Bueno, caballeros, muchas gracias por su tiempo. Daya Review Studio Series número 11, Deluxe Class Lockdown. Muchas gracias por su tiempo. Dayatron fuera. Dayatron se va a comer. Buen fin de semana. Chao, cuídense. Nos vemos. Hasta la próxima.